Está prohibido consumir alimentos y bebidas en la habitación. Gracias. Estamos esperando que sean las 9. Muy bien, buenos días y bienvenidos al foro EMAD 2016, Educación Matemática en la Educación Media. Este evento lo realiza una empresa docente en el marco del programa de investigación, análisis y estrategias para abordar brechas que afectan la calidad de la educación media en matemáticas, programa de investigación que estamos realizando con el apoyo de Colciencias y en el que trabajamos con tres aliados: la Fundación Compartir, la Fundación SM y el Ministerio de Educación Nacional. Creemos que este evento, al reunir diversas personas, sobre todo profesores de matemáticas, de educación media, profesores universitarios y personas encargadas de política educativa, contribuya a el desarrollo de acciones que nos permitan trabajar en estas brechas en la educación media. Entre otras cosas, pues esperamos que en este evento se den presentaciones y sobre todo discusiones y reflexiones alrededor de esta problemática. Y además, tanto los videos de todas las conferencias y comunicaciones como las transparencias de las conferencias y comunicaciones estarán, ya están las transparencias disponibles en Internet y los videos estarán disponibles en 3 o 4 días, de tal manera que lo que hagamos aquí le pueda llegar a muchos profesores y particularmente a aquellos profesores que no tienen acceso a los recursos y a
la información que necesitan para hacer su trabajo y de esa manera podamos contribuir a trabajar en estas brechas. Tenemos el gusto de tener aquí a cuatro conferencistas invitados: el profesor Enrique Acosta de la Universidad de los Andes, el profesor Juan Pablo Albadán de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el profesor Antonio Moreno de la Universidad de Granada en España, la profesora Sandra Eli Parada de la Universidad Industrial de Santander y el profesor Johnny Villa Ochoa de la Universidad de Antioquia, a quienes les agradecemos su presencia y su colaboración en este evento. Quiero también agradecer todo el trabajo y toda la colaboración del equipo de una empresa docente, en particular a Patricia Villegas, responsable del área de eventos en una empresa docente, a Alexandra Buya, quien ha estado a cargo de buena parte de la logística, de la organización de muchas cosas del evento, y a Paola Castro, quien es responsable del proyecto de investigación dentro del programa de conciencias en el que se enmarca este encuentro y quien ha estado a cargo de toda la coordinación del evento. Por consiguiente, vamos a dar inicio con la conferencia inaugural de mi amigo y colega Antonio Moreno. Antonio es profesor de secundaria en España, pero actualmente trabaja en la Universidad de Granada y está a cargo del programa de maestrías para profesores en la Universidad de Granada, programa que en este momento tiene 1000 alumnos. Entonces, pues imagínense ustedes lo agradecidos que estamos de que haya tomado unos días para venir aquí y acompañarnos en este evento. Le damos entonces paso al profesor Antonio Moreno y su conferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer, pero de verdad agradecer de corazón, a una empresa docente para que contara conmigo. No solo para que me liberara durante 3 o 4 días del trabajo que tengo allí, sino porque siempre que he venido aquí me he sentido muy a gusto. De hecho, ya por ejemplo coincido con la profesora Sandra, ya coincido por segunda vez y viene uno ya casi como estar entre amigos. Y luego porque también quiero dar las gracias porque el equipo de trabajo que acaba de presentar Pedro en la distancia cuando hemos estado trabajando ha sido siempre generoso en su tiempo y sobre todo generoso en su amabilidad y en su trato afable. Bueno, el objetivo que me propongo con la intervención de hoy es que se vayan de aquí aún más convencidos de la necesidad de formarse permanentemente. Claro, ustedes estarán pensando que esto es como la historia que ya conocen del cura que cada domingo regañaba a sus parroquianos porque no venían a misa habitualmente. Un parroquiano le recordó que, perdón usted, pero nosotros estamos aquí en misa. Pues esto es exactamente igual, ustedes están aquí de formación. Yo lo que quiero es que se vayan convencidos de la necesidad de formación. Pero creo que el mensaje sí lo van a entender. El título elegido es una especie de guiño a un sociólogo de la educación que se llama Tardif, sociólogo que es canadiense, que trabaja mucho con Iberoamérica y que tiene una idea que a mí me parece muy bonita y muy interesante para trabajarla,
que es la idea de tercer espacio. En su visión, entre el conocimiento teórico que se produce, digamos, en las universidades y el conocimiento práctico que tiene el profesor que está en el aula, hay una inmensa brecha. No se conecta. Y es necesario encontrar terceros espacios donde se puedan compartir ese conocimiento teórico y ese conocimiento práctico. La idea es que los espacios de formación debieran ser terceros espacios. Espacios donde el conocimiento teórico y el conocimiento práctico se pongan en común, no sea un conocimiento unidireccional, que se pongan en común y de esta manera enriquezcamos ambos conocimientos. Me gustaría empezar con un visionado de un vídeo que dura apenas unos segundos. Digo que dura apenas unos segundos porque cuando estén pendientes se lo pierden. Y para que estemos un poquito, os lo explico. Atenta. Tenemos que pedir arriba. Bueno, no te preocupes. No, Carlos, Carlos. Bueno, la idea básicamente la voy a comentar. Todos ustedes habrán visto muchas. Hombre, ellos no patrocinan, así que aquí los cortamos. Estaría bueno. Sin colaborar. Mejor así. La idea es que verán a lo largo de su visionado de televisión, cuando van al cine, cuando en la televisión, verán muchísimas escenas en lo que se hace referencia a la idea de matemática. Asociando además matemática a inteligencia. Sé que soy de matemática, no ven ahí arriba porque justamente yo estoy de contrario. Estamos tratando de ver que en el imaginario colectivo se asocia inteligencia con matemática. Y ahora, si se arregla todo bien y si no, no os preocupéis que yo lo cuento, quería desmontar un poco esa idea. O más bien, desmontar la idea de hacerlo desde la escuela, de pensar así desde la escuela. Se lo cuento, se lo voy retransmitiendo. Qué artista.
tienes tú? Y si tengo 5 manzanas y me como 3 manzanas, ¿cuántas manzanas me quedan? Un momento. En verdad, sí, es verdad. Bueno, ese... En ese episodio que estábamos viendo ahí, podemos distinguir varios elementos que a mí me parecen interesantes. Por un lado, aparecen dos personajes, uno es Lisa y otro es Homer. Lisa es, para los que somos hoy aficionados a los Simpsons, reconocidamente inteligente en un hogar un poco extraño, y Homer es reconocidamente... Bueno, Homer. En esa escena estás comparando la inteligencia de Lisa con la inteligencia de Homer. Lo comparan indirectamente. Cuando se veía Homer contando con los dedos y diciendo, ah, es verdad, están comiendo de Homer. Pero hay otra cosa que me parecía interesante, es que para medir esa inteligencia están utilizando tareas escolares. Están poniendo tareas escolares. Y eso es un reflejo de lo que está en el imaginario colectivo. Y lo que creo que puede ser un problema. Pensar que la matemática dentro de la escuela no puede servir para discriminar personas más competentes de otras menos competentes. Eso es, digamos, el inicio de lo que yo considero un problema que se instaura en algunos sistemas. En algunos sistemas educativos. Si con bien que se te da de matemáticas, ¿cómo no hace ingeniería? ¿Y por qué esa criatura no puede hacer música? Aunque se le dé bien matemáticas. Siempre buscamos que la persona que es o tiene buen desarrollo en las tareas matemáticas haga carrera, digamos, con entendidas como de muchas dificultades. Esto es lo que Joe Goler le llama el elefante en la clase. Es decir, en todas las aulas, en muchas aulas, para no decir todas, siempre hay un elefante, algo que destroza un poco aquello que queremos hacer. Y esa idea de fondo, de que la matemática es un signo de inteligencia general y algunas personas pueden hacer matemáticas y otras no, es lo que ella considera un elefante que distorsiona el propio desarrollo de la clase. Pero hay más cosas. La realidad es que también está en el imaginario colectivo que las clases de matemáticas son un rollazo, son aburridas. Y lo peor es que está en el imaginario colectivo presumir de que no me interesan las matemáticas. Políticamente correcto es mejor decir, a mí es que no se me daban bien. Por no decir, no me interesa lo más mínimo. Y se presume, sin ningún modo. Se presume de eso sin ningún modo. Y además, los resultados de los estudios internacionales no son buenos. El ejemplo que pongo aquí, naturalmente, es de España. No voy a venir a vuestra casa a analizar los resultados de Colombia. Critico a los míos. Fíjense que he puesto 2003 y 2012. Pongo 2012 para no considerar la crisis como un elemento que se suponga que cambia. No ha cambiado nada. En 9 años no ha cambiado nada. No ha cambiado nada absolutamente. Pero incluso es peor. La prueba PISA, donde se produce la comparación de resultados, son aquellas precisamente donde se evalúa matemática. Nuevamente, matemática como un indicador de lo bueno o malo que es un sistema educativo. Pero si lo vemos más en profundidad, cuando uno realiza un gráfico de este tipo, tiene que pensar que en 9 años algo habrá cambiado en el sistema educativo. Si hemos hecho mayores inversiones, suponemos que hay mayor nivel, o
algo ha mejorado a nivel económico, porque esto era con la precrisis, digamos, un boom, y los resultados son los mismos, en el fondo lo que nos está diciendo es que los resultados han empeorado, porque todo eso no ha servido para mejorar los resultados. Todo esto son una serie de problemas que no son lo único, ni he pretendido ser exhaustivo, es decir, yo no lo voy a recoger todos, pero son algunos de los problemas que me parecían interesantes. Las investigaciones apuntan a multitud de causas, tampoco voy a ser exhaustivo con las causas, pero voy a señalar algunas que me parecían interesantes para el tema que nos ocupa. Uno de ellos es: los estudiantes no ven los interrogantes con los que empezaron los métodos matemáticos que enseñaron. Es decir, ¿cómo se construye la matemática? Eso no se ve en la escuela. Eso no lo vemos en la escuela. Pongo aquí el retrato de David Bernoulli, pero como representante de toda la familia Bernoulli, que, como sabéis, pues, han sido unos grandes desarrolladores, digamos, de matemáticas. A tal punto que cuando hablas de un teorema o de un efecto, no sabes cuál de la familia Bernoulli lo ha hecho. Su avance matemático procede del estudio del movimiento de un péndulo, del estudio de la forma de una cuerda que cuelga apoyada en dos puntos fijos, del estudio de las trayectorias circulares. Todos esos problemas que ellos intentaron resolver permitieron el desarrollo de lo que hoy conocemos las funciones elementales. Pero nosotros, ¿cómo se lo presentamos a nuestros estudiantes? ¿A partir de un problema del que surge un concepto? Probablemente no. Probablemente definimos el concepto y luego le ponemos un ejemplo. Eso es justo como no se ha creado la matemática. El desarrollo de la matemática se produce a partir de la resolución de problemas. Y eso es lo que genera nuevo conocimiento. Luego voy a intentar poner ejemplos que lo aclare mejor. Hay un claro síntoma, que es que la enseñanza de la matemática se ha reducido a puede o no puede hacer los ejercicios. De hecho, yo no soy un devoto de los libros de texto, pero creo que los libros de texto para el profesor son una ayuda. Vamos a engañarnos, a veces es necesario, aunque solo sea para buscar tareas, ¿no? O apoyarnos en algo. Pero no soy un fiel seguidor de los libros de texto. De otras cosas, porque si analizáis bien las tareas que nos proponen los libros de texto, el 95% son tareas de evaluación, no son tareas de aprendizaje. Son tareas que el alumno las puede resolver si sabe lo que tiene que hacer. Si no lo sabe, no lo puede resolver. Pero no saca ningún conocimiento nuevo. Digamos que lo que hace es reforzar el que ya tenía, afianzarlo, y eso está bien, sin duda. Pero no debería ser el único criterio para plantear tareas. Sobre los contextos, aquí sí que verdad que tengo un problema. De hecho, hasta el último segundo, antes de venir, estuve pensando qué ejemplo poner. Son tantos que decidí poner una fotografía alusiva y son tantos por lo siguiente. Uno de los ejemplos que encontré en un libro de texto decía: el kilogramo de patata vale 5 euros. Más cable de moneda, pero resulta más fácil desarrollar el discurso. 5 euros vale el kilo. Dibuja la gráfica que explica el precio según el número de kilos que se vayan a comprar. La siguiente pregunta era: establece la expresión analítica de esa gráfica, porque se ajusta a esa gráfica. La tercera pregunta, supongo que para saber si maneja la expresión analítica, es: ¿cuánto costará 3 kilos de patata? O
¿Vosotros habéis comprado alguna vez patatas? Decídmelo. ¿Alguien? O sea, ¿se trata de un contexto real porque hable de patatas? Eso no es real. Eso no es real en absoluto. Yo tengo una anécdota en clase que fue lo que me convenció de empezar a pensar en estas cosas. Y yo llegué tranquilamente a clase un día más, venía con energía. Yo siempre tenía un estudiante que era un estudiante conflictivo. Un estudiante que tiene un retraso curricular grande, pues porque había tenido problemas sociales, de desarraigo con la familia, en fin. Una persona complicada y que tenías que tener siempre entretenida, porque si no, a los 10 minutos no le daba algo que le gustara, o sea, si el león no comía a los 10 minutos, te devoraba el latir. Es decir, habéis tenido alumnos de ese tipo que lo vas teniendo entretenido, o empieza a ponerse nervioso, te rompe la clase y ya la mate. Bien, pues empieza, llego yo y el león me mira así, le faltaba dormir, siempre que había quedado la clase, le faltaba dormir después de la mañana. Le planteé un problema que yo le dije, por lo menos 10 minutos lo tengo entretenido. Luis se lleva no sé cuántos años con su padre, el hermano de Luis tiene el doble cuando pasan 10 años, en fin, no sabéis el tipo de problema al que me refiero. Iván, que así se llamaba el muchacho, digo el nombre porque como no lo vaya a conocer nunca. Iván levanta la mano y dice, maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Dime, Iván, ¿en esa casa no se hablan? Y claro, tenía el chaval toda la razón del mundo. ¿Quién va a plantear una ecuación si te puedes sentar en el sofá con tu hijo y decirle cuánto años tienes? Es algo que no tiene ningún sentido. Que no digo que no se ponga, que no digo que no se ponga, porque desde ese momento, cuando se me ocurría poner algo parecido, decía, voy a poner un pasatiempo matemático. Porque eso es un pasatiempo, no es un problema. Eso no es un problema. Es un pasatiempo. Pero hay que meterlo como pasatiempo. Y porque aparezca la palabra padre, hijo, Luis, no se convierte en un problema, en un contexto real. Y cuando el alumno ve que no es real, entiende que las matemáticas no son útiles, porque resuelve cosas que no tienen sentido. Como el problema de los números de gallinas y el número de conejos. Si sabes el número de cabeza y el número de patas, pues si le has contado las patas, cuenta el número de conejos y ya está. O sea, son cosas que no son realistas. Pues se puede vender como un pasatiempo matemático, está bien, pero no lo vendamos como que vamos a poner un problema real porque aparece la palabra gallina y la palabra conejo. Y luego hay otra cosa que me parece muy interesante de la aula, y es que preferimos que no se trabaje en equipo, que es ruido, hace. Yo recuerdo que tenía mi jefa de área de Mayaquí, todo el departamento de ahí, me decía, es que tú en tus clases montas circo. Digo, es que los niños están vivos. Queremos que estén 6 horas desde que llegan hasta que se van, 6 horas quietos en la silla sin hablar con nadie, nada más que el rato de recreo. Yo a veces se lo digo a mis compañeros, vosotros sois capaces de estar así. 6 horas sentado, escuchando que pase uno detrás de otro, contándole su historia. 14 años, llenos de energía, con 14 años, llenos de energía, y queremos que estén quietos, no tiene ningún sentido. Es que eso es luchar contra corriente, y vaya a perder los esfuerzos, verás lo que tiene sentido. Es más, los matemáticos trabajan en equipo. Cuando producen algo, una demostración, cualquier cosa, y pretenden publicarla, hay un sistema de referir. Que lo lee, lo evalúa, le dice, esto está bien, esto no es correcto, refórmalo, trabajan con proyectos de investigación, en equipo. ¿Por qué no queremos que hagan matemáticas en clase en equipo? ¿Por qué no? La relación entre iguales genera ideas extraordinarias. Bueno, pues, fijaos que todos estos problemas, causas y tal, tienen un elemento en común. A lo mejor tiene más, pero bueno, tienen uno que es el que a mí me interesa resaltar. Y es que todo recae sobre la tarea. Si evaluamos un sistema,
estamos haciéndolo sobre tarea. Si consideramos que la matemática segrega, lo hacemos porque resuelve o no resuelve en tarea. Si hablamos de la necesidad de trabajar en equipo, estamos hablando de hacerlo sobre tarea. Todo gira en torno a la tarea. Entonces, podemos plantearnos, ¿y si el problema es tan sencillo que falla? Pues ha fallado y pues de ahí justificar la necesidad, formación. Nos ha faltado formación. El referente, cuando yo entré a dar clases, mi referente eran mis profesores anteriores. Ese era mi referente. En mi época, la formación del profesorado no era una cosa obligatoria. Como no era obligatoria, pues unos lo hacíamos y otros no. Yo lo tuve que hacer después, cuando me di cuenta de que entrar en clase, llenar una pizarra, fue mi primera clase. Yo siempre se lo cuento a mis estudiantes, que son futuros profesores, siempre les cuento la peor clase de mi vida. Llegué, llené una pizarra de determinantes, me volví. ¿Me estáis entendiendo? Pues las escrituras no daban abasto a copiar, nadie decía nada, digo, pues si no hay duda, sigo. Borré la pizarra, llené otra pizarra, sonó el timbre, solté la tiza y dije hasta mañana. Y me fui contento. Lo tengo todavía en un cargo de conciencia. A partir de entonces decidí que la formación era una cosa necesaria. ¿Por qué? Porque si a mí me hubieran contado qué es una tarea, cuáles son los beneficios de la tarea, cómo se construyen tareas que sirvan y que sean útiles, yo habría planteado mis clases de otra manera. Voy a enseñarles, vamos a empezar por discutir algunas de esas ideas. Por ejemplo, pongámonos de acuerdo en qué es una tarea. Podríamos ponernos de acuerdo en qué es una tarea, es necesario, porque cuando yo estoy hablando de tarea, asegurarme de que tú no estás pensando que es una cosa distinta por tarea, tú tampoco, etc. Pongámonos de acuerdo. Yo voy a utilizar como criterio, no tenemos tiempo de ponernos de acuerdo, voy a utilizar como criterio para definir tarea una idea que nosotros usamos también allí en Granada y que también usamos en el MAT y que compartimos el tiempo en el trabajo que Pedro ha desarrollado allí, aquí, en multitud de sitios. Definimos entonces tarea como una propuesta para el alumno. Primer detalle, para el alumno. Que requiere que haga matemáticas, cosa que es fundamental, porque a veces diseñamos tareas que a nosotros nos parecen interesantísimas, pero que pasan más tiempo recortando, pegando, que en trabajar el concepto matemático que queremos trabajar. Y que además el profesor planifica. Una tarea no se improvisa. Una tarea no se puede improvisar. Tiene que ser planificada. Desde mi punto de vista, y creo que en eso coincido con compañeros de aquí del MAP, la tarea es el objetivo de la actividad matemática, pero además es la principal medio de aprendizaje. Una cosa que yo defiendo hace mucho tiempo es que yo como profesor no voy a clase a enseñar. Yo no tengo nada que enseñar. Yo voy a que los alumnos aprendan, que es diferente. Tengo que facilitar el aprendizaje de los estudiantes. No voy a enseñar, no voy a impartir doctrina. Lo que voy a conseguir que los estudiantes aprendan. Uno de los medios, o el medio fundamental para mí, es la tarea. El profesor no tiene ningún control sobre la actividad que el alumno realiza, pero lo que sí tiene control es sobre el diseño de la tarea. Eso es fundamental. Bueno, esta idea, que no hemos puesto de acuerdo en 3 segundos, porque la he puesto yo, tiene como corolario, por decirlo de alguna manera, todo un conjunto de ideas, que no me quiero extender tampoco demasiado, porque yo soy de hablar muchísimo, soy capaz de perderme en el tiempo y no era mi idea, como tenéis la transparencia colgada, pues siempre luego podéis revisarla con más detalle, pero sí seleccionar algunas cosas que son importantes. Ideas que tenemos que tener claras para los ejemplos que voy a poner después. Y la tarea es intencional del profesor. El profesor tiene
una intención y la concreta en el diseño de una tarea o en la selección de una tarea. No tenemos por qué ser, superhéroes. El tiempo es limitado, tenemos una vida personal y familiar que desarrollar y cada día de clase no nos vamos a inventar todas las tareas que hay allí. Lo que sí podemos hacer es seleccionar, que es más rápido. Seleccionar sí que lo podemos hacer. Eso es mucho más rápido. Por otro lado, son la parte central de la unidad didáctica, lo que creo, según ha explicado antes Silvia, que llamáis vosotros programación de aula también, ¿no? Esa es la parte fundamental, el lesson plan, como dicen los británicos. Y además permite trabajar los contenidos en contextos reales. Si yo puedo diseñar una tarea que esté en un contexto real, yo puedo trabajar contenido en contexto. Siempre, cuando he dado cursos de formación de profesores, siempre hay algún compañero que está sentado con vosotros, levanta la mano y me hace una pregunta que en el fondo está en el imaginario de todos también. No sé qué, no se atrevían a preguntar, pero la pregunta suele ser siempre la siguiente. Sí, Antonio, eso está bien, pero eso en mi clase, ¿cómo se hace? Con mi estudiante, él está pensando en su estudiante, difícil. ¿Eso cómo sea? Bueno, yo he traído algunos ejemplos para que veamos que es posible hacerlo. Esto no es predicar por predicar. Como decía antes, es importante seleccionar tareas, porque no todo lo podemos crear. Para seleccionar tareas tenemos que hacer un análisis previo y tener unos criterios sobre qué tarea nos interesa y cuál realmente no nos interesa. Como criterio, he puesto algunos, repito, no es exhaustivo, pero sí que son algunas que me interesaba destacar, como que están vinculadas, que estén vinculadas al análisis y a la selección de los objetivos, de los contenidos que queréis trabajar. Que pretenda lograr alguno, o más, si consigue lograr más mejor, de los objetivos que tenéis previstos. De las expectativas de aprendizaje que queréis lograr. Eso es esencial. No se trata de poner una tarea por ponerla, es decir, qué tarea más bonita. Se trata de que esa tarea logre desarrollar o alcanzar en el estudiante la expectativa de aprendizaje que tenéis previsto. Y tienen que diseñarse para superar dificultades y errores. Puede incorporar recursos y materiales que son muy interesantes, especialmente cuando estamos hablando de los grados, en cuestión de secundaria, de los grados más bajos, porque están todavía en la edad o la época del pensamiento concreto, si trabajan con materiales, esos conceptos se comprenden mejor y hasta que no crezcan y desarrollen un poco el pensamiento abstracto, tampoco conviene plantear los conceptos de forma demasiado abstracta, ¿no? Y pongo aquí, deben tomarse en consideración el mayor número posible de tareas de evaluación. Voy a hacer una aclaración porque os vaya a quedar con la presentación. No estoy entrando en contradicción con lo que he dicho antes sobre las tareas de evaluación de los libros de texto. Quiero decir, de evaluar de diferentes maneras. Me refiero aquí, cuando digo, debe tomarse en consideración lo mejor posible de tareas de evaluación, me refiero a que esas tareas de evaluación deben ser lo suficientemente variadas como para que puedan mirar todo aquello que yo quiero mirar, todo aquello que yo me quiero fijar, si se ha desarrollado. Hay algunos elementos que son esenciales, los que habéis hecho el MAP, los conoceréis, que son esenciales. Aquí he seleccionado esto, y vuelvo a repetir, he seleccionado esto. Hay más, sí. Se pueden considerar otras cosas, sí. La temporalización, la forma en que se agrupan a la hora de realizar una tarea. Sí, hay una serie de cosas que puedo tener en cuenta. Pero he seleccionado estos porque son los que me interesaban por lo que quería defender ahora, ¿no? Hay unos elementos que son fundamentales. La tarea tiene que tener un producto, una meta, una finalidad. En términos del estudiante, no en el mío. En términos del estudiante, no en mí. No en mi finalidad. La finalidad pensando en ello. ¿Qué quiero conseguir en él? Hay que tener una serie de recursos disponibles. Eso es lógico.
tener en cuenta el conjunto de operaciones que se aplican a esos recursos, etc. Y luego dos, que son las que voy a ejemplificar ahora después. Dos que me parecen fundamentales. El contenido matemático, tener claro el contenido matemático que voy a trabajar con esa tarea. Y luego la situación de aprendizaje o contexto en el que se propone. Yo no voy a profundizar en la idea de contexto, para no meterme en las situaciones, en la idea de sentido, sentido de sentido ortográfico, sentido de las medidas, ni en el tema de la fenomenología, tema más complejo. Aquí la palabra contexto la utilizo en el sentido amplio que vosotros estáis pensando. ¿En qué situación estoy planteando? Bueno, pues voy a traer algunos ejemplos, porque la dificultad que yo tengo cuando trabajamos allí el máster de matemáticas, la dificultad que yo tengo es que lo que acabamos de ver sobre tareas y luego trabajamos analizando tareas para que vean que todos esos elementos están, etcétera, etcétera, la dificultad que yo encuentro está en que no se quede en un mero ejercicio de clasificación de tareas, sino que sea un ejercicio que se haga a priori. Que sea un ejercicio que se haga a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo coja una tarea y diga qué contenido se va a trabajar, sino que la idea es, si yo quiero trabajar este contenido, ¿qué cambios tengo que hacer en la tarea para que eso se produzca? Y ese es el tipo de ejemplo que quería compartir ahora con vosotros. En el primero vamos a hablar de la importancia del contexto a la hora de trabajar una tarea. Este es el problema que os propongo. Os voy a dar 30 segundos para que lo penséis. No, por supuesto, no voy a preguntar a nadie, o sea que pensad con toda la tranquilidad del mundo. Ya venimos a pasarlo más rápido. El problema es el siguiente. Quiero situar un parque de bomberos que atienda a tres ciudades. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde pongo ese parque de bomberos? ¿Según qué? En el circuncentro. Exacto. Exacto, quiero decir, esa es la respuesta que nos surge. Porque siempre que trabajo con mi estudiante me plantean lo mismo. Que es correcto. O sea, si lo veo desde la perspectiva de tarea escolar, siempre aparece como tarea escolar situar este tipo de cosas en el circuncentro del triángulo. Claro, vosotros habéis tenido 30 segundos. Si hubiese tenido más tiempo, hubiese caído lo que yo voy a decir ahora. Pero con 30 segundos que os he dado, pues habéis hecho lo que habéis podido y muchas gracias. Esta es la situación. Si en vez de decir que sitúo un parque de bomberos, digo, tengo una antena de telefonía móvil que quiero que llegue por igual a los tres pueblos, ¿dónde situaría la antena? En el circuncentro también, porque está a igual distancia de los tres pueblos. ¿Hay alguna diferencia entre situar un parque de bomberos y situar una antena de telefonía? Sí. Que me interesa que el parque de bomberos recorra el menor recorrido posible para que llegue lo antes posible. Y esa diferencia es esencial a la hora de resolver el problema. Porque en un contexto real, lo que yo pretendo es que no haya un pueblo demasiado lejano del parque de bomberos. Lo que en contexto matemático se traduce, lo que yo quiero es minimizar la máxima distancia que pueda haber. Bueno, esto me llevó un rato trabajar con mis estudiantes y lo primero que les pedí fue que discriminaran casos. Que discriminaran casos. No piensen en tres puntos al azar y algo que salga, pues es la respuesta. Discriminar casos. Pues nada. Lo primero fue un triángulo acutángulo. En un triángulo acutángulo se puede demostrar que la menor de todas las distancias
es justamente la que coincide con la distancia del circuncentro a los vértices. No tenemos ningún problema. Si quiero situar un parque de bomberos, lo sitúo en el circuncentro. ¿Qué ocurre si en lugar de tener un triángulo acutángulo me encontrara con un triángulo rectángulo? El parque de bomberos se situaría en el punto medio de lo que sería la hipotenusa, que coincide además con el circuncentro de un triángulo rectángulo, y como ya hemos demostrado, el circuncentro, en este tipo de triángulo, el circuncentro es la menor de las distancias posibles. Seguimos sin tener ningún problema. El circuncentro es nuestra solución. ¿Pero qué ocurre cuando tenemos un triángulo obtusángulo? Cuando tenemos un triángulo obtusángulo, el circuncentro se nos sale fuera. Por eso le insisto a mis estudiantes que distingan casos, porque si no, en su imaginario, todos los triángulos son iguales, a poder ser rectángulos. Y si hay que calcular un circuncentro, siempre está dentro, no hay ningún problema para él. Pero les pido que tengan caso con ese intento. Cuando hay un triángulo obtusángulo, el circuncentro se me queda fuera. La siguiente pregunta sería, ¿vale? ¿Se minimizan las distancias? Exacto. En este caso, no se minimizan las distancias. ¿Dónde debería de situar el parque de bomberos, sabiendo que el circuncentro para este tipo de triángulo ya no es la solución del problema? Hemos visto que en un triángulo rectángulo el circuncentro sí es la solución. En un triángulo rectángulo el circuncentro sí es la solución. El mismo triángulo de antes, solo que desde O', que es el supuesto circuncentro del nuevo triángulo rectángulo, construyo, tengo el vértice A' para construir un triángulo rectángulo, porque en ese triángulo rectángulo sé que el circuncentro es el que limita la distancia. Y eso podría estar la cuenta perfectamente, sabiendo que, dando cuenta que entre O' y C, O' y B, la distancia es menor que desde O hasta 0 o desde O hasta B. Y lo mismo me ocurre con la distancia O', es menor. Por tanto, esa distancia, la distancia que decíamos máxima, la hemos minimizado y hemos visto que el contexto condiciona la solución del problema. No es lo mismo poner una antena de telefonía, como decía antes, en el circuncentro, me sirve para cualquier solución, que si lo que pretendo poner es un parque de bomberos. Porque desde el punto de vista del contexto, mis requisitos son otros. No es que esté a igual distancia de las tres ciudades, sino es que la distancia máxima sea mínima. Voy a traer otro ejemplo en el que la idea es ahora reforzar la idea de contenido. ¿Cómo el contenido me condiciona el diseño de la carrera? Vamos a pensar en el concepto de límite. Todos recordamos que intuitivamente una función f tiene como límite L en C si en un entorno lo suficientemente próximo a C puedo hacer que la función se aproxime mucho al límite. Esa es la idea intuitiva que luego formaliza Cauchy con ese lenguaje que vosotros conocéis de para todo epsilon mayor que cero, existe un delta, etc. Juego de epsilon delta, una definición que formaliza Cauchy
que, como sabéis, lo que hace es, entre otras virtudes de esa definición, lo que hace es garantizarme que si no estoy lo suficientemente cerca del límite, es porque no he elegido adecuadamente el delta. Pero que si lo elijo bien, voy a estar lo suficientemente próximo al límite. Sí. Recordad que la definición empieza. Para todo S y lo mayor que cero, existe un delta. Por tanto, si yo me quiero aproximar lo que quiera al límite, siempre habrá un delta que lo consiga. Otra cosa es que lo haya elegido bien o no. Esto también tengo, con esto también tengo un trauma, tengo que decirlo. Porque yo esto me lo creo a pie juntilla, la verdad de esta definición, lo bellísima que es, porque nos da más información de lo que intuitivamente además queremos conseguir, lo formal, no tiene ningún pero, magnífico. Pues yo, cuando yo consigo una plaza definitiva en un centro educativo, porque a los que castigué con los determinantes fui a hacer una sustitución, pues, ya conseguí una plaza, llegué al centro y pregunté, este año me toca dar clase de matemática a los que se están preparando para formación profesional mecánica. ¿Qué les doy? Me dieron un libro de segundo bachillerato, de los chicos de antes, equivalente al segundo bachillerato cuarto, ¿no? Cuarto de secundaria aproximadamente, o ocho puestos, ¿no? Más como si. Bueno, equivalente. Y en ese libro, de texto, se daba el límite y venía la definición de límite de Cochín. Para mí fue un subidón. Así que yo llegué a mi clase y dije, si el libro de texto dice que hay que enseñar los límites, diciendo para todo S y lo mayor que cero existe un delta, esto aprenden que para todo S y lo mayor que cero existe un delta. Así que yo empecé a escribir aquí la pizarra. Volví la cara y como si hubieran visto el exorcista por primera vez. Exactamente igual. Su gesto lo decía todo. ¿Qué me está usted contando? Yo, que me creía didácticamente impresionante, dije, lo voy a traducir. Y entonces, debajo del epsilon, puse parámetro. Donde ponía un signo así, puse mayor que. Donde ponía una flecha, dije, entonces. Y seguían mirándome diciendo, ya, pero ¿en qué? Aún fui más lejos. Y entonces dibujé una gráfica que para mi nula formación, esto no, os podéis reír, pero para mi nula formación en aquel entonces, mi nula formación didáctica, era todo un avance. Pensar que voy a cambiar el sistema de representación. Ahora en lugar de verlo así, lo voy a ver sobre una gráfica que he dibujado. Y entonces empiezo a decir, si achico aquí, achico aquí. Vamos, es que me parecía tan claro. Y ellos seguían mirándome horrorizado. Bueno, la conclusión de todo aquello es que hubo un alumno que al final pudo sacarse el título porque ya dejó de venir a mi examen porque dicen esto es imposible, esto no es. Dejó de venir. Luego se me quedó una especie de cargo de conciencia con el tiempo. Es que tengo muchos traumas, voy a parecer Budiani, pero tengo un cargo de conciencia con este hombre porque no se sacó el título de mecánica. Un título, o sea, esa persona quería trabajar en arreglar coches que no funcionan, cambiar los filtros del aceite y tal, cuando le iba a hacer las revisiones. ¿Para qué quería la definición de coche sobre el límite? ¿Para qué quería aquello? ¿Por qué yo me empeñé en metérsela adentro? No tenía ningún sentido. Bueno, en fin, esto parece que estoy haciendo terapia. Trauma aparte. Cuando tengo que trabajar sobre el límite, tengo que pensar que el concepto de límite tiene que pasar por varios niveles. Tiene que pasar por varios niveles porque vosotros sabéis que nosotros, por tratar de facilitárselo al estudiante, o los libros de texto, hablan de se aproxima a, tiende a, algunos incluso saca la idea de que llega, pero nunca llega a tocarlo. Estas son las ideas de límite que en el fondo
transmitir. Con lo cual es muy complicado que esa idea topológica métrica de la definición, de que hay un entorno de un punto, de que hay una métrica, menor que la diferencia de tal valor absoluto, tiene que ser menor que, todo eso es muy complicado transmitirlo cuando usamos ese lenguaje, que sirve para comprenderlo, pero es, en fin, resulta útil, pero es difícil que luego consigan comprender la idea de límite concretamente. Entonces, de parte de un trabajo que a mí me gustó mucho y que comenté antes de venir con él, aparece su nombre, esto es por una especie de complicidad que tenemos, aparece su nombre aquí y no he puesto la de otra persona, podría haber puesto Pedro Gómez, de los que he sacado de trabajo, simplemente por un guiño para él que me dijo, cuando le dije que digo, voy a sacar, vamos a comentar tu idea de los tres niveles, que voy a pensar tareas para trabajar esos niveles de trabajo del límite, dice, pero luego me enseñan las transparencias. Digo, bueno, pues te enseñan las transparencias, te voy a poner ahí, que es lo que tiene que ser. Entonces, en el primer nivel, lo primero que tenemos que trabajar con ello es la estructura algebraica de las funciones. Operar con funciones, sumar, quitar, poner, multiplicar por un escalar. Si no saben trabajar en la estructura algebraica de las funciones, ¿para qué le vamos a hablar de límites? No tiene ningún sentido. Lo primero es la estructura algebraica con funciones. Entonces ahí cualquier tarea que propongáis sobre sumas, composiciones, multiplicaciones, productos por escalares, resulta útil. Ya hemos superado el primer nivel. Ya lo llevamos casi de todo junto. Se nos van perdiendo poco. Vamos a pasar al siguiente nivel de trabajo con el límite. En el segundo nivel ya vamos a empezar a trabajar la idea que decía antes, topológica métrica. Entonces, aparecen toda esa idea de próximo A, aproximarse por exceso, por defecto, error de aproximación, cuota de error, me aproximo por la derecha, me aproximo por la izquierda, en fin, todo ese tipo de ideas que queremos transmitir con el límite. ¿Cómo lo hacemos? Pues las sugerencias siempre son sugerencias. La sugerencia es que planteéis tablas, y la pregunta sea, indica qué valores tienen las siguientes funciones. Por ejemplo, tablas en las que ocurran cosas distintas. Claro que la segunda tabla es bastante distinta de la primera. En esas tablas tienen que ocurrir cosas. Y también es distinta de la tercera. Fijaos que cuando X es par en este caso, tiene un valor fijo. Mientras que cuando la X le toma un valor impar, pues de N en R, evidentemente, le estamos dando, nos vamos aproximando al 1. Porque esa idea de que 0,9 periódico es igual a 1, lo sabemos nosotros y tal, pero no lo entendemos. Podemos plantearle que lo hagan con una ecuación generatriz para que vean que esa igualdad se produce, pero que eso no se lo cree. Entonces, estamos trabajando con funciones de ese tipo. Y luego pasamos a un tercer nivel. En el tercer nivel combinamos ya los dos anteriores. Entonces, esas tablas conviene que le falten elementos, conviene que estén desordenadas. Y de esa manera vamos consiguiendo acercarnos a esa idea que principalmente me preocupa, que es la topológica métrica. Esa idea de aproximarse, de tender A por la izquierda, por la derecha, etc. El cuarto nivel es por el que suelen empezar los libros de texto. Empezar y terminar, ¿vale? Que es calcular los límites por sustitución. Calculamos los límites por sustitución. ¿Qué me queda de concepto de límite? Nada. Nada. Es un procedimiento para calcular los límites. No sé lo que es un límite. No sé lo que es un límite. Por eso subrayo la importancia de que cuando piense en el concepto,
tengo que pensar que la tarea se adecue al concepto y a la expectativa de aprendizaje que tengo con el estudiante. Y finalmente, antes de que me echen de aquí ya rápidamente, voy a poner uno en el que se conjugan las dos cosas. Contexto y contenido. Decía al principio que los conceptos matemáticos generalmente surgen de la resolución de problemas. Algunos problemas son evidentemente más teóricos. Si estoy estudiando, por ejemplo, cuando Andrew Weil estudia la demostración de la proposición de Euler, encuentra cosas y trabajos y técnicas nuevas que son muy interesantes. Eso es muy complicado de explicar o llevar a clase, eso es evidente. Pero sí que puedo diseñar tareas de manera que el estudiante amplíe sus conocimientos sin meternos en grandes charcos. Es decir, sin meternos a explicar grandes ideas, pero sí que esté entienda que el problema hace surgir nuevas ideas matemáticas. Voy a plantear el siguiente problema. Si en el otro teníais 30 segundos, en este tenéis 3 segundos para pensarlo. En mi ciudad, en Granada, la asignación de los niños a los colegios públicos, lo que no se selecciona, sino por un colegio público, se realiza por una, lo que ellos llaman zonas de escolarización. Entonces, en la misma calle, del número 1 al 32 le corresponde un colegio y del 33 en adelante le corresponde otro colegio. A veces se da la paradoja de que alumnos que tienen un colegio justo enfrente de su casa, casi que podrían caerse de la cama en el colegio, resulta que le toca a otro que está 10 o 12 cuadras más lejos. Y los padres protestan y protestan con razón. Así que yo, que quiero ser naturalmente el perejil de toda la salsa, dije, bueno, voy a pensar yo si esto tiene solución. Y como yo siempre ando desbordado de tiempo, digo, lo voy a trabajar con mi estudiante, que para eso son estudiantes y tienen que ir formándose. Así que les planteé este problema. Vamos a escolarizar a los niños en el colegio más cercano a su casa. Y a esto hay que darle una solución. Claro, la primera idea que surge es, si solo tuviera dos colegios, bueno, siempre insisto que distingan casos. La distinción de casos es esencial. Si tuviera... Miro para atrás. Si tuviera tres colegios, por ejemplo, me bastaría, como antes, calcular el centro. Porque, igual que si lo pienso con dos, me basta con calcular la mediatriz. Calculo la mediatriz a un lado con un colegio y al otro lado con otro colegio. Si tengo tres, calculo las mediatrices de cada uno de los lados de ese supuesto triángulo y sale. Aquí no hay problema, maestro. Digo, siempre, espera. Si cojo un cuadrilátero que tenga sus lados paralelos, pero solo si sus ángulos son rectos, cuando trazo las mediatrices, el problema es muy sencillo. Como coincide la mediatriz de un lado y de otro, pues ya tengo mis cuatro zonas de escolarización. Ya le he resuelto el problema al ayuntamiento. No hay más problemas. ¿Qué ocurre si no estoy en una situación tan sencilla? Pues claro, los estudiantes, cuando ya no se trata de un polígono, encuentran eso y dicen, ¿y esa zona que hay en medio a quién corresponde? Esa zona que hay en el centro, esas son las mediatrices de cada uno de los lados. Como los lados no son perpendiculares, ya no coinciden las mediatrices. Y generan un espacio en medio que la idea es, ahora esos niños, ¿a qué colegio los mandamos? Y lo bonito de este problema es que de aquí surge el concepto nuevo de matemática. Que no tengo que profundizar en él, no tengo que complicarme la vida, pero sí que entienda el concepto. Esto es como para darle emoción, pero como vamos con prisa, surgen las regiones de Voronoi. Una región de Voronoi es el conjunto de puntos más cercano
a 1 dado. Es decir, si yo tengo 4 puntos y divido el espacio, perdón, y divido el plano en la zona en la que se agrupen los puntos más cercanos a cada uno de ellos, cada una de esas zonas se llama región de Voronoi. Corresponde con el álgebra computacional, etc. No tiene mayor problema. Y tampoco me interesa profundizar con ello en eso. No eso es lo que me interesa. Lo que me interesa es que eso en matemáticas tiene un nombre. Existe. Eso existe. Y se usa. Y se usa hasta cuando le explicas que las zonas de Voronoi, las regiones de Voronoi, se utilizan también, por ejemplo, para estudiar si cuando se enfrentan Mourinho, el equipo de Mourinho, con el equipo de Guardiola, para saber quién ha diseñado mejor la estrategia. Porque la habrá diseñado mejor aquel que tiene regiones de Voronoi en común, extendiendo cada uno de los puntos un jugador. Porque eso supone zonas de pase. Una cosa que tiene muchas utilidades que a ellos les resulta interesante. Pero me interesa que sepan eso. Y con que construyamos una sencilla es suficiente. Ahí está una sencilla. Teníamos nuestros 4 puntos y construimos la región de Voronoi. Para calcular la región de Voronoi, lo que hacemos es calculo la mediatriz del segmento AB, la mediatriz del segmento AC, la mediatriz del segmento AB. Con eso se me dibuja. Podéis probar con GeoGebra, con cualquier otro software que sea rapidito y lo podéis resolver vosotros. Con eso queda dibujada la zona. Y ya tengo dividida la ciudad para la escolarización, entendiendo A, B, C y D como colegio. La idea es que el contexto me determina la solución del problema, de la tarea en este caso, el contenido hace que vaya a buscar un contenido por encima del que ya sabía, y cuando calculo la región de Voronoi, fijaos que estoy profundizando en la idea de mediatriz como lugar geométrico. Y la idea de mediatriz como lugar geométrico, que también me resulta especialmente interesante. Y con estos ejemplos, espero haberos convencido de que manteniéndose uno formado activamente, puede incluir ciertas cosas interesantes en su aula que permita hacer que los alumnos nuestros se ilusionen con la matemática con independencia de sus capacidades, por favor, con independencia de sus capacidades. Muchas gracias. Buenos días. Profe Antonio, muchas gracias por su conferencia. Y creo que el auditorio y todos nos vamos muy convencidos de que debemos buscar e implementar tareas de aprendizaje en el aula. Pues por tiempo no tenemos pues la disponibilidad para hacerle las preguntas al profesor, pero ustedes ahorita en el break pueden abordarlo. Pueden hacer todo este tipo de preguntas. A continuación, voy a dar unas indicaciones de logística que vamos a tener en cuenta en el transcurso del foro. Ya nos vamos a desplazar a otro edificio, que es el edificio Santo Domingo. En sus carpetas tienen la programación, está identificado como el edificio SD. Y vamos a estar ubicados en el séptimo piso. En su escarapela, además, está ubicado en la parte inferior la conferencia a la cual usted se inscribió y el aula donde está. Dentro del paréntesis está el aula que se va a utilizar. Son 4 salones, entonces no es difícil encontrarlos. Es el 701, 704, 714 y 716. Dependiendo la conferencia que usted seleccionó, allá se van a encontrar. Además, pues en la puerta de cada salón van a encontrar un distintivo que nos indicará en el salón donde ustedes van a estar. Allí vamos a ir a unos ciclos de conferencias simultáneas. Entonces el primer ciclo son 4 conferencistas y el segundo ciclo otros 4 conferencistas. Estos 8 conferencistas hacen parte de MAT, que es la Maestría en Educación Matemática, y tenemos también un invitado externo
de esos profesores nos van a contar parte de su trabajo que hicieron en la maestría y de experiencias de aula que ellos tienen. Y la última sesión, la sesión 3, tenemos los invitados nacionales, que ya el profesor Pedro nos mencionó quiénes eran. Entonces yo les recomiendo que ahora por grupos pues nos desplacemos hacia el edificio Santo Domingo para que no tengamos ninguna confusión y nos vayamos a perder. Bueno, por otro lado, aleatoriamente se hizo una rifa de unos libros, uno en educación matemática crítica y otro en diseño, implementación y evaluación de unidades didácticas de MAT2. Y fueron seleccionados los siguientes profesores. Esos libros se les van a entregar con la certificación al final del evento. En el edificio donde vamos a estar ubicados, allá también van a encontrar unas mesas donde ustedes van a encontrar ejemplares de la revista EMAR y ustedes pueden tomar los ejemplares que quieran también. Son para ustedes. Otra cosa importante, cuando usted vaya a reclamar su certificación, dentro de la carpeta también encuentran una encuesta. Entonces le rogamos el favor, nos entregan la encuesta y nosotros les damos el certificado. Bueno, los ganadores del primer ejemplar, que es Educación Matemática Crítica: Alfonso Marínez, Castillo Cristina, Galvis Angélica Ignacia, Mancipe Claudia, Méndez Rafael. Y del libro Diseño, Implementación y Evaluación de Unidades Didácticas en MAT2 está Morales Esteban, Moreno Gina Vivian, Rojas Clara Emilce, Salas Guillermo Andrés y Sandoval Mongui Edith. Entonces, por favor, no olviden reclamar su libro. Entonces, les pido el favor, nos desplazamos en grupo para no ir a perder. Si ustedes desean ingresar al baño, entonces lo hacemos en el edificio Santo Domingo para no ir a perder. Muchas gracias. Creo que sí, señora. Sí, pero creo que solamente la de ese lado. Perdón. Sí. Sí. Sí, por favor.